¡Hey, guitarrista! ¡Las triadas son la hostia! ¡Sí, señor! Si has hecho clic en este vídeo, sabes que las triadas son algo muy importante para poder tocar la guitarra, pero necesitas ese empujoncito para poder dominarlas en profundidad. Así que hoy te voy a compartir mis 3 o 4 ejercicios favoritos para que puedas dominarlas por todo el diapasón. El tercero es una joyita, así que quédate hasta el final del vídeo porque créeme que vas a aprender muchas cosas. Y además, tengo un regalo para ti. ¡Vamos a darle caña! Bueno, el primer ejercicio que te quiero transmitir es el tema de la tónica o raíz en segunda cuerda. Así lo llamo yo porque es muy fácil y muy visual ubicarse a lo largo del mástil con las posiciones que te voy a explicar, de forma de que luego puedes utilizar el arpegio que a ti te apetezca dependiendo en la tónica que estés utilizando. Además, en Aitor Epas Guitar lo que solemos hacer muchas veces es reivindicar lo simple, aprender las cosas que más se utilizan y poco a poco ir destilando a las cosas que menos se utilizan. Hay muchos profesores por ahí que te explican todo lo que son las posiciones a lo largo del mástil, haciendo de que esto sea una memorización. ¿Y cuál es el problema? Que cuando memorizas, que normalmente se te va la pinza, ¿no? Y se te acaba olvidando. Es por ello que nosotros vamos a aprender las 3 posiciones principales en el tema de los arpegios o triadas, que son la mayor, la menor y la disminuida o semidisminuida. En otros estilos, como puede ser el jazz, el progresivo o así, podemos utilizar las séptimas, podemos utilizar las onces y todo este tipo de cosas, pero ya tienen una ejecución práctica muy menor a la que te voy a explicar ahora. Es por ello que vamos a empezar aquí en el la. Para hacer un acorde de la mayor, una triada de la mayor, las notas de la triada de la mayor son la, do sostenido y mi. Si nosotros ponemos la tónica en segunda cuerda, tal que aquí, la tercera mayor la tengo justo en el traste 9 de la primera cuerda y el mi lo tengo en el traste 12 de la primera cuerda. ¿Qué pasa? Que este tipo de posiciones son muy interesantes para luego poder extenderlas a lo largo del mástil. Si yo, por ejemplo, quiero posicionar un la, sería la, do sostenido mi. Si yo quiero hacer un la menor, simplemente tendría que echar para atrás la tercera a tercera menor. La, do, traste 8 y mi, ¿de acuerdo? Y ya que estoy aquí, puedo utilizar el disminuido, que simplemente cojo la quinta, en este caso el mi, y lo paso a mi bemol. Y este sería la forma de tocar las 3 triadas. La mayor, la menor, la disminuido. ¿Vale? A estas triadas podemos aplicarle un montón de técnicas, como por ejemplo el alternate picking, ¿no? Aquí estoy utilizando el púa contra púa, pero también puedo utilizar el economy picking, ¿no? Y puedo utilizar, por ejemplo, pull-ups y hammer-on. ¿Lo ves, no? Entonces estas sonoridades son muy muy interesantes para incorporar en tus solos conforme estás tocando las escalas. Es algo que, créeme, te va a ayudar muchísimo a hacer cosas diferentes. Además, si controlas también todo lo que son los acordes de la escala, que te los voy a decir ahora mismo, podrías pasar por todos los acordes de la escala, por todas las triadas de la escala. Nosotros en la tonalidad de la menor tenemos el la menor, el si disminuido, si menor disminuido, el do mayor, el re menor, el mi menor, el fa mayor y el sol mayor. Si yo ubico la tónica en segunda cuerda, en el 10 tendré el la menor. 12, si menor disminuido. 13, do mayor. 15, re menor. Mi menor en el 17, fa en el 18, sol en el 20, que también lo podríamos hacer en el 8, y la en el 10 o en el 22, ¿de acuerdo? Quedaría así. Este es un ejercicio brutal para que puedas dominar el tema de las triadas en segunda cuerda. Y una cosa que más podemos hacer también es subir hacia arriba todo lo que es el arpegio, todo lo que es la triada de primera, tercera y quinta. En el caso del la menor sería tal que así. Por ejemplo, voy a empezar en primera cuerda. La menor. Pasaría al si disminuido. Do mayor. Re menor. Y así sucesivamente, ¿no? Pero quiero que veas que al final, conociendo lo que es en este primer ejercicio la tónica en segunda cuerda, puedes utilizar mil cosas.
¿vale? No te preocupes que al final del vídeo te voy a enseñar un ejercicio súper potente para que domines todo esto. Vamos con el ejercicio número 2, pero antes, échate un like y ponme abajo en comentarios qué te está pareciendo este vídeo. ¡Caña de la buena! Por cierto, estos ejercicios de tónica en segunda cuerda se utilizan mucho en el death metal melódico o en el metalcore, ¿vale? Guitarristas como Alexi Laiho de Children of Bodom o Matt Heafy de Trivium utilizan muchísimo estos arpegios. Y personalmente, yo también en mis canciones. Te voy a dejar por aquí arriba el acceso a mi disco para que le eches un vistazo cómo utilizo el tema del sweep picking. ¡Vamos con el ejercicio número 2! Muy bien, en este caso vamos a ir con tónica en tercera cuerda. Es muy importante saber diferenciar los arpegios de diferente tónica porque así los puedes concatenar, que luego veremos al final, ¿vale? Para ello vamos a utilizar la tónica en tercera cuerda. Este arpegio, personalmente, esta tríada, no se utiliza muchísimo el acorde disminuido. Entonces, el acorde disminuido podrías utilizar el de tónica en segunda cuerda. Para ello, si vamos a tercera cuerda y volvemos a poner un La, lo tendríamos en el traste 14. Es muy importante identificar las notas a lo largo del diapasón. Y este ejercicio te va a venir muy bien. Y si queremos hacer la tríada con tónica en tercera cuerda, justo debajo, en el traste 14 en este caso, tendríamos el Do sostenido, la tercera mayor. En primera cuerda, el traste 12, tendríamos la quinta y luego podríamos meter el dedo meñique aquí en el traste 17 para ubicar la tónica otra vez. ¿Qué es lo bueno de estas tres cuerdas? Que estamos añadiendo una nota más. Antes estábamos haciendo quinta, tercera, primera, o primera, tercera, quinta, y ahora estamos añadiendo una más. ¿Vale? Si nosotros queremos hacer esta posición menor, lo único que tendríamos que hacer sería disminuir la tercera mayor por tercera menor, en vez de en el 14, en el 13. Este arpegio es muy típico al estilo de Yngwie Malmsteen, ¿no? Este es el que utiliza normalmente. ¿Vale? Este arpegio lo utiliza muchísimo, ¿no? O Jason Becker también lo suele utilizar un montón. Y aquí tenemos un pequeño problema. ¿Por qué? Porque el arpegio disminuido se queda un poco torcido. Tendríamos que disminuir la quinta y simplemente la cogeríamos del traste, en vez del traste 12, que sería el Mi, al 11. Entonces este arpegio no tiene tanta ejecución. Sí que tiene una ejecución al hacerlo todo lo que es la cadena de disminuidos, ¿vale? Pero ahí ya estaríamos metiendo la séptima, ¿de acuerdo? Bien, en este ejercicio comienzan todo lo que es el tema de los finger rolling. ¿Qué es el finger rolling? Consiste en utilizar el dedo, normalmente el dedo 2, para utilizar el mismo traste en distintas cuerdas. Esto ya te digo, Jason Becker es un crack a la hora de hacer esto, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo alguna canción inspirada en Jason Becker que utiliza estas cosas, y básicamente, si yo quiero hacer un arpegio en La mayor, con tónica en tercera cuerda, haría, por ejemplo, un pull-off aquí en el traste 17, y el mismo dedo, te has fijado, me sirve para utilizar en el traste 14 varias notas. En segunda, tercera y cuarta cuerda. Si lo quiero subir a quinta cuerda, pues tendría que hacer un finger rolling de tres cuerdas, algo bastante complicado. ¿Lo ves? Entonces el problema que tenemos es que tienes que saber mover el dedo conforme estás subiendo hacia arriba o hacia abajo para que no se solapen las cuerdas. ¿Vale? Este sería un poco el concepto que quiero transmitirte con el tema del arpegio con finger rolling. Dicho esto, si queremos hacer todo lo que es la progresión de acordes de La menor, en el 14, en La menor. En el 16, menor bemol 5. El Do mayor lo tenemos en el 17. El Re menor lo tenemos en el 19. Ahora pasaría el Mi menor en el traste 9. El Fa lo tendría en el traste 10. Sol mayor en el 12. Y el La menor otra vez. Y también se podría utilizar con tónica en quinta cuerda, subiéndola hacia arriba. Este es un ejercicio que, por ejemplo, Jason Becker lo utiliza muchísimo, y Marty Friedman, y Yngwie Malmsteen, y muchos guitarristas shredders de los años 80 y 90 en especial, ¿vale? Vamos ahora con el ejercicio número 3, un poquito más complicado, pero créeme que es muy fácil de ver. ¡Vamos a darle caña! Bueno, este ejercicio número 3 yo lo suelo llamar con tónica en cuarta cuerda o el ejercicio de la pentatónica. ¿Y por qué? Porque es una forma de ver el mástil de muy parecida a lo que es la escala pentatónica. Si nosotros estamos en La menor y utilizamos la pentatónica, ya sabemos que en la pentatónica quitamos el segundo y el sexto grado de la escala. Y si también quitamos el cuarto y el séptimo grado, ¿vale? Para solo quedarnos con la primera, la tercera y la quinta, que son las triadas, básicamente se quedaría una posición muy similar a lo que es la pentatónica. Fíjate, si cogemos como tónica en cuarta cuerda, quedaría tal que así.
Problemas, que tenemos aquí el queridísimo finger rolling y con el dedo uno es un poco más difícil de tocar. Por ejemplo, hay un solo que subí hace poco que se llama Panic Attack de los Judas Priest, en el cual utiliza todos estos arpegios aquí en el mi menor. ¿Vale? Todas estas cosas las utiliza y créeme que al final, cuando sabes concatenar todos estos arpegios, todas estas tríadas, acabas dominando el mástil de una forma horizontal muy, muy chula. Para ello, en este arpegio lo que te recomiendo es utilizar el arpegio de la menor, que sería con la tónica en el traste 7 de la cuarta cuerda, y luego el dedo 1 se centra en las tres primeras cuerdas haciendo finger rolling en el traste 5. Y pasaríamos al traste 8, ¿de acuerdo? Si lo queremos hacer mayor, simplemente habría que pasar la tercera a mayor. En el traste 6 y en el traste 8, ¿vale? Estos arpegios, lo bueno que tienen es que los podemos subir hasta la sexta cuerda. ¿Vale? Pero el problema que tienes es que tienes finger rolling con el dedo 1 y finger rolling con el dedo 3 en quinta y en cuarta cuerda. Algo un poquito complejo, pero créeme que si empiezas a trabajarlo así, puede sonarte muy chulo. Y además, lo que puedes hacer es combinar todos estos arpegios por medio del cambio entre tónicas. Si sabes que aquí tienes un la menor, aquí pasaríamos al ejercicio 1 con tónica en segunda cuerda. Y aquí pasaríamos al ejercicio 2 con tónica en tercera cuerda. Si hago esto rápido, ya ves cómo queda, ¿no? Que queda muy chulo. Y esto es algo que suelo utilizar yo muchísimo en mis temas, o Shredders lo utilizan un montón. Bueno, aquí tienes tres ejercicios súper poderosos que te van a venir muy bien para dominar lo que es el tema de las tríadas. Y tengo un regalo para ti. Te voy a dejar en la descripción el acceso prioritario a uno de nuestros mejores cursos de guitarra, que es el reto de 21 días de sweep picking, o tríadas, en el cual vas a poder dominar todos estos ejercicios con canciones famosas, con ejercicios progresivos, y poco a poco para que vayas dominando el mástil y vayas entendiéndolo. Y además vas a tener un descuentillo muy, muy potente que te va a venir muy bien por si quieres formarte de esto. Viene con más de 50 ejercicios, con canciones famosas, ejercicios para que puedas implementar en tus improvisaciones y acabes dominando el mástil en profundidad. Créeme que es un cursazo que te va a venir súper bien y tú vas a tener acceso prioritario aquí, el enlace en la descripción. Bien, y vamos con un ejercicio extra que no he podido resistirme, que te quiero traer aquí un ejercicio. Te voy a poner también aquí con la tablatura para que lo veas, no obstante lo vas a tener bien explicado en lo que es el reto de 21 días de sweep picking y tríadas que te he dejado en la descripción, ¿vale? Que es uno de los temas favoritos míos, que se llama Altitudes de Jason Becker. Para el que no lo conozca, Jason Becker es una persona que estuvo tocando con Marty Friedman en Cacophony, uno de los guitarristas más virtuosos que ha habido en todos los tiempos, ¿vale? Y sufre una enfermedad que creo que se llama ELA, en el cual se ha quedado postrado en una silla de ruedas y ahora solo mueve los dedos al estilo de Stephen Hawking, ¿no? Bueno, pues esta persona compuso unos temas de guitarra brutales y hoy te voy a explicar Jason Becker Altitudes, que si controlas todos estos ejercicios que te he explicado antes, créeme que va a ser bastante asequible para trabajar, ¿vale? Para ello, tenemos que entender que aquí Jason Becker está en la tonalidad de si menor y va a utilizar todo lo que son los acordes de la escala de si menor y alguno más que se sale, pero no te preocupes por ello. Para ello, vamos a empezar con un mi menor con tónica en tercera cuerda. Y lo sube hasta arriba y ahora lo que hace es un la mayor con tónica en segunda cuerda. Ahora un si menor con tónica en segunda cuerda. Ahora un si menor con tónica en tercera cuerda. Ahora lo que hace es un re mayor con tónica en segunda cuerda. Ahora un fa sostenido mayor con tónica en cuarta, pero no toca las cuatro cuerdas, sino que solo toca tres. Ahora un si menor otra vez, tónica en tercera. Ahora hace este simplemente estos pull-offs. Ahora te voy a dejar la partitura para que lo veas, ¿vale? Ahora haz un sol con tónica en tercera cuerda. Ahora haz un la con tónica en tercera cuerda. Misma posición. Ahora haz un fa sostenido con tónica en tercera cuerda o en quinta.
Ahora hace un re mayor con tónica en segunda cuerda. Ahora hace este re mayor con tónica en tercera cuerda. Y ese sería el concepto del tema, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora va a ser tocarlo despacito, lo voy a poner a 80 BPM para que lo tengas aquí implementado y puedas utilizarlo como ejercicio, ¿vale? ¡Vamos a darle caña! Bien, al principio puede resultar un poco complicado este tema, pero créeme que si dominas todo lo anterior te puede servir muy bien, ¿vale? Yo personalmente cuando enseñaba este tema a mis alumnos en mi academia presencial, este tema lo veíamos aproximadamente en 20 minutos o en media hora. ¿Qué pasa? Que yo se lo enseñaba a las personas que ya sabían posicionarme todos los arpegios que hemos visto antes. Y claro, ahora ya tenían un ejercicio súper completo y súper divertido para poder dominar estas cosas. Es por ello que te invito primero a trabajar todos los ejercicios que hemos visto al principio y luego darle a este tema. No obstante, que en la descripción vas a tener el acceso al reto de 21 días con Aitor Paz Guitar, que te va a venir muy bien. Y asimismo, si quieres saber en qué nivel de guitarra estás actualmente, te voy a dejar por aquí un vídeo en el cual hablamos en YouTube acerca de los 6 niveles de los guitarristas. Sería interesante que mirases este vídeo para que puedas investigar en qué nivel estás tú. Así que si te ha gustado este vídeo, échate un like, suscríbete y dale caña al guitarreo del bueno con Aitor Epas Guitar. ¡Chao! Aitor Epas Guitar. Suscríbete, primo chico, que gratis, no me seas bandolero, anda.